Doctor Ender Chuello, Eurocargo, Family Change, Rivo Moda, Vivas Group Realtor, Boom Solution, Studio Makeup 251, Fiene Producer, Casa Royal, presentan este podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast rumbo al Miss Universo, que esta semana se está desarrollando ya al final de esta semana. El 14 es el Miss Universo. Y aquí te tengo las 15 que me gustan. Ojo, ni soy brujo, ni soy adivino, ni me creo superior, si queda o no queda. Estas son las que me gustan, porque estos concursos son para disfrutarlo y yo los disfruto. Yo no estoy sufriendo que porque aquella es más alta, porque aquella se viste así, que porque no, todas muestran algo y eso es lo que hay que, eso es lo que hay y hay que disfrutarla. ¿Ok? Esta lista es sin ningún orden específico y es a mi gusto. La que me simpatiza, la que me cae bien, la que tiene una energía chévere y tal vez un poco empullado porque, bueno, la nueva presidenta dijo que iba a ser una mujer bella y que no importa el país, que no importa la banda. Eso es lo que hay que hacer, disfrutar, dejar el juicio y dejar la revancha. Todos esos misópatas, misólogos y fanáticos de la belleza que se la tiran de filósofos ahora. Aquí no importa si ya tiene seguidores, si tiene me gusta, no importa la que sea bella. Comenzamos, bueno, ay, me dijeron que eran por continente, que era, no, yo no le voy a hacer caso a eso. Aquí están las cinco, las primeras cinco son Miss Malta. Ella se llama Maxine, tiene un rostro bellísimo, es como italiana, es preciosa y se mueve muy bien. Y como quieren poner países que de pronto darle oportunidad a países que nunca quedan, ahí está Malta. Malta es bellísima. Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal. Alfred, ¿qué pasa con la música? Saboteaste a Colombia, tú eres de eso. Quieres que Colombia no quede de nada, Alfred. Bella Miss Colombia, es un show. Ella es una producción, no me mata, como me mató Paulina Vega, pero está bonita la muchachita y se ve educada, esa colombiana fina. Miss Perú, Alessia Robegno, que parece la hermana gemela de Miss Colombia, pero esta muchacha de Perú la veo alta, imponente, bonita, pero no sé, hay que verla caminando el miércoles en la preliminar. Hoy es lunes, sí. Miss Tailandia, Agna Suegram, y tiene un apellido muy largo, muy complicado, Agna. Bella, es una de las más pulidas que veo. Me da como cosita que vaya a ganar, porque van a decir que fue por la trampa que hizo la nueva presidenta del mismo universo. Pero yo no creo que esa muchacha sea como Nina Sicilia, que hace las cosas de sorpresa. Aunque esta Miss Tailandia pudiera ganar limpiamente. También me gusta Miss Sudáfrica, se llama Nidalvi Nokeri. Desde que la vi, yo no sabía quién era, me gustó. Su melena frondosa, su energía, no sé si imponente, los sudafricanos lo hacen muy bien. Miss Guatemala, Ivana Bacalar. Esta muchacha ya traía cuento de que había ido a Miss Grand, que había quedado, que tiene experiencia, estaba gorda. Es muy blanca, pero yo la veo muy bien arreglada, tiene actitud. Y Guatemala tiene que quedar. Porque entonces, puro Colombia, Venezuela y todo en Guatemala, que la gente no es bella. Aunque eso no es así. Tiene que quedar la que se lo merezca, pero bueno, está. Denle chance también a sus países. Miss Italia, mi paisana, Virginia Establo. Es una muchacha interesante porque tiene como un apellido alemán, suizo. Y es morena, bueno, italianas morenas, igual que franceses negros y ingleses negros. No tiene nada que ver. Ella se ve como muy top model. ¿Qué dice aquí? Es que esta lista me la hizo Alfred, y aquí me notó una cosa que no entiendo. Miss Aruba, Kiara Arens. Esta muchacha me gusta, las arubenses o las arubeñas, cuál será el gentilicio. Son mujeres con mucha energía. Me gusta Aruba para la finalista. También otra isla del Caribe, Miss Puerto Rico, Ashley Cariño. Ella me encantó de que ganó en Miss Puerto Rico. Y me encanta el apellido Cariño, definitivamente eso influye. No es igual que te llame Yukensi Yubisteri,
a que te llame Ashley Cariño, mi amor. Influye, vea que sí. Cuidado, Yuquesi Zapu, que no es contigo. Es un decir, ¿ok? Yuquesi Zapu, que es mi amiga. Vamos y continuamos con las finalistas. Miss Estados Unidos. Yo no le iba a meter para controversia, ¿no? Porque, bueno, que el concurso es como de Estados Unidos y que todos los años quedan, ¿no? Pero esta muchacha tiene que quedar. Muchacha muy bella, muy desenvuelta. Tuvo envuelto un escándalo que ganó porque el Chaka está allá en Estados Unidos, pero a mí me gusta. Ella se llama Her Bonnie. No le entiendo la letra Alfred. Cola. La mía de Estados Unidos va a quedar. Mi Francia, Floriane Vasco. Me gusta Francia, una muchacha fina, bonita, interesante. Siempre las francesas tienen algo que dar. Miss India, Vivita Rai. ¿Será ella familia de Aishwarya Rai? Aquella Miss Mundo bellísima de la India. Hay que ver. Pronto es la hija, porque eso fue hace como 30 años. Vivita me gusta. Y bueno, la India siempre trabaja muy bien sus Miss. Miss Honduras, Rebeca Rodríguez. Es otro país no tradicional en los top. Pero esta muchacha me gusta. Tiene mucha, mucha escena, tiene luz. Miss Chile. Saluda a mi gente de Chile. Ahí está su candidata, Sofía de Pasier. Me gusta mi Chile. Hay algo en ella. No es que es muy bella tampoco. Pero es así como Cecilia Boloco, que era interesante. Y para cerrar el grupo de las 15, Miss Venezuela, Atana Dudamel, por supuesto. Que lo dije desde el principio, es mi gran favorita. Tiene todo para ganar, es la que va a ganar. Es la que tiene que ganar por su belleza, su originalidad, su dulzura, su simpatía. Ella brilla delante de todo el grupo. Estas son las 15 que deben estar en el top según mi gusto y mi preferencia. Escoge usted la suya y deje la peleadera. Esto no es para pelear, esto no es la guerra ni nada de eso. Esto es para disfrutar. Esta muchacha me parece muy bien. Vamos a ver en la preliminar cómo se porta, cómo se ve. Y ahí les voy a dejar una foto de Miss Venezuela con su traje nacional inspirado en la pasión vino tinto, que me encanta que haya sido así porque es algo que nos apasiona y nos une a todos. Y Amanda está cumpliendo su cometido para ser Miss Universo. Nos vemos en el próximo podcast y en el Instagram de @marcomuchetooficial. Estoy poniendo cosas interesantes, genuinas, y yo sé que a todos les divierte. Comenta, dale me gusta y comparte. Y suscríbete a mi canal de YouTube. Ya se me enredó la lengua.